Como bien decía, estamos reunidos con, para hablar primero de un tema, estamos reunidos desde hoy temprano con Mario, con el representante de ATE acá en la localidad. Bueno, por un problema que realmente nos preocupa a todos y mucho, me parece que atraviesa todos los sectores de la sociedad acá en lo local, y que es el tema de la gripe A. Ya tenemos dos vecinos fallecidos. La verdad que estamos con Mario armando un escrito para solicitarle a los encargados del área de salud y de educación que den la respuesta en cuanto a los números concretos de afectados en la localidad. Por supuesto que estos números, estas cifras las tiene que dar salud, nada tiene que ver con educación, pero bueno, sí pedirle a educación que articule los medios necesarios para por lo menos tomar medidas preventorias, o preventiva, mejor dicho, disculpen, porque bueno, la preocupación que hay en las instituciones escolares es altísima. Hemos estado recibiendo llamados estos días, no solamente de compañeros y compañeras, sino también de muchos padres que manifiestan su preocupación. Hace un rato hablaba con un compañero tuyo y le decía esto de que, bueno, el docente realmente por ahí es muy atacado cuando tiene alguna licencia por enfermedad, y bueno, entonces muchas veces presionado ante esta situación vuelve a trabajar cuando todavía no se curó totalmente. La verdad que, bueno, decirle a los docentes que bueno, que no hagan esto, que realmente que hasta que no tengan el cuadro bien curado no vuelvan a sus tareas, porque bueno, implica un gran riesgo para todos los niños que y los demás docentes y el personal del servicio que asisten a los establecimientos educativos, ¿no? Santiago, estamos hablando de una tarea de prevención. De todas maneras, desde el gremio se articula el reclamo de tarea de prevención, porque hasta ahora no veníamos todos, la comunidad venía tranquila. Año atrás el alcohol en gel, el lavado de mano, las prevenciones que se tomaban en los edificios escolares. Hoy por hoy, ¿no se está haciendo eso? No, mira, la verdad es que desde las instituciones se ha pedido ya a coordinación que les acerquen los suministros estos que vos planteabas, el alcohol en gel, el jabón líquido, bueno, los elementos de limpieza que se necesitan, pero también sabemos que hay un protocolo que marca que tiene que haber una ventilación de los ambientes para, bueno, para justamente combatir este virus, ¿no? La verdad que nosotros no queremos todavía por el momento, no estamos planteando una suspensión de actividades, pero bueno, no queremos pasar a mayores, no queremos que esto se agrave, creemos que estamos muy próximos a un fin de semana, debería ser un momento propicio para que la gente de coordinación se dé el tiempo para hacer todo lo que es la desinfección de las instituciones educativas, y esto creo yo traería un poco más de tranquilidad a todas las comunidades educativas de San Antonio, La Gruta y El Puerto. Sé que es un tema complejo, pero bueno, me parece que la situación amerita una prontitud en cuanto al hacer, ¿no? Santiago, estamos día jueves. Ustedes no han mantenido contacto con, en este caso, el área de salud local o a nivel provincial. ¿Comienza a decir, es una especie de petitorio a partir de este día jueves? Sí, por supuesto, es un petitorio, y en realidad es un reclamo que le estamos haciendo al Ministerio, principalmente al Ministerio de Salud, que tiene que salir a dar una pronta respuesta a cuál es la situación real y concreta en la localidad. Y bueno, en función a esto, yo creo que el Ministerio de Educación deberá tomar cartas en el asunto en cuanto a cómo continuar en esto y cómo procede, ¿no? Así que bueno, por eso te decía, hoy redactamos un petitorio tanto al área de salud como al área de educación para que den una respuesta en lo inmediato de cómo es la situación real en San Antonio Este. Bueno, tenemos que hablar de sede paritaria para el 10, se viene el Congreso para el 14. De todas maneras, mañana también hay un evento dentro de la institución. Hablamos un poquito de paritaria para el 10 de septiembre. Sí, el 10 tenemos convocatoria paritaria, bueno, en realidad no solamente nosotros, también está convocado ATE. Bueno, ojalá, esperemos que el gobierno entienda que la situación por la cual estamos transitando es muy compleja, que la verdad que tiene que mejorar y mucho la propuesta salarial que hizo en la última mesa paritaria. Y bueno, como siempre lo hacemos desde UNTER, la propuesta que se haga el día 10 va a ser analizada en asambleas
locales de cada seccional para luego llevar un mandato al Congreso y este va a ser quien defina si se acepta o no se acepta esta oferta que haga el gobierno. De todas formas, resaltar el trabajo que se viene haciendo en estas mesas intersindicales que se han dado en toda la provincia y la verdad que en San Antonio ha sido realmente, a mí me ha sorprendido, sobre todo por la incidencia que tuvo en el último paro, donde muchísima gente se movilizó desde San Antonio Este a Viedma a movilizar en contra de estas medidas de ajuste del gobierno nacional, que obviamente el gobierno provincial está haciendo perfectamente los deberes que le mandata a Nación, ¿no? Hoy hablábamos, yo estoy en este momento con una reunión de delegados acá en la seccional, justamente están reunidos, y uno de los temas que planteábamos, que es histórico, que UNTER lleve a una movilización alrededor de 100 personas. Nosotros llevamos un colectivo, un minibús, más innumerables compañeros que fueron sus autos particulares, pero así fue con respecto a los otros gremios también. Movió muchísima gente ATE, empleado de comercio. Yo creo que, bueno, obviamente que la coyuntura política también hace que los compañeros y las compañeras se movilicen, pero me parece que es de remarcar el trabajo que venimos haciendo los referentes gremiales y sociales, donde hemos dejado de lado muchas veces cuestiones puntuales de cada sector para unificarnos en una problemática común que creo que nos atraviesa todo y que es la económica, ¿no? Bien, Santiago, queda todavía Congreso, se viene un taller también para capacitación que vendrá acá, y viene el Día del Maestro. Desde UNTER, el año pasado se hizo una cena en conjunto, que se programa porque mañana va a haber un sorteo para los afiliados. Pero contame un poquito porque mañana vamos a charlar eso. Sí, bueno, viene, como decís vos, la fiesta del Día del Maestro. El año pasado la volvimos a hacer después de que hacía muchísimos años que UNTER no la organizaba. Este era un pedido de los afiliados. Se concretó el año pasado y bueno, este año volvemos a hacerla. Obviamente que cuando uno pone la vara alta, después siempre tiene que tratar de mantenerla, superarla. Creemos que esta va a ser mejor que la del año pasado. Ojalá que todos podamos pasar un momento ameno y olvidarnos un poquito de los problemas que cotidianamente tenemos. Con respecto al tema del sorteo, sí, mañana vamos a estar haciendo un sorteo. En realidad te pido a vos que por ahí mañana vengas y hagas de, no sé si de veedor, pero por lo menos que le muestres a la comunidad si la transparencia que corresponde. Vamos a hacer un sorteo para todos los afiliados de la localidad, donde vamos a estar sorteando dos premios. Y bueno, nada, mañana lo haremos y seguramente lo pasarás en tu programa.